En 1927 nace el Instituto Pedagógico para Señoritas, formalmente, porque ya se había creado por una ley en 1917. Pero el hecho es histórico por una razón, porque representa lo que para ese momento era un gran movimiento internacional de renovación pedagógica y que en Colombia lo estaba liderando el sector privado, en realidad con el Gimnasio Moderno, Agustín Nieto Caballero. Pero desde el ámbito de lo público es el Instituto Pedagógico para Señoritas, resultado de la misión pedagógica alemana, la segunda misión pedagógica que trae toda una propuesta pedagógica para innovar, para mejorar la educación del país. El IPN, el Instituto Pedagógico para Señoritas, es el ícono de esa reforma en ese contexto para el país y marca un hito. La creación del Instituto Pedagógico Nacional se reglamentó por la Ley 25 de 1917, aunque solo inició formalmente actividades educativas el 9 de marzo de 1927. La pedagoga alemana Franziska Radke fue su primera directora. Digamos, no habían profesores formados, solamente profesores a nivel de educación primaria, pero los profesores de educación secundaria y de universidad no tenían una preparación en el campo de lo pedagógico. Eso hacía entonces que cualquier profesional dictase en el campo de la educación. Esa serie de intelectuales que empezaron a pensar el país también van a empezar a pensar la educación y van a empezar, digamos, a ocupar unos lugares estratégicos en el campo del Estado que va a permitir a su vez que ellos hagan las reformas que les son necesarias. En ese tercer piso era toda la vivienda de las alemanas y ella tocaba el piano, nos subíamos allá a saludar a todas las profesoras y a tocar el piano, entonces nos ponía a hacer rondas igual que hacían en Alemania, ¿sí? Al compás de la música todos nos cogíamos y dábamos vueltas por todo ese edificio. En ese momento para mí era el mejor colegio del país, el más adelantado desde el punto de vista pedagógico, el de que le daba la mayor cantidad de posibilidades a los alumnos para jugar, para leer, para estudiar. Él tenía una riquísima biblioteca, muchísimos campos deportivos. El pedagógico era la institución por sobremanera reconocida en todo el país por su nivel académico, por la calidad de sus programas, por la calidad de sus profesores y por la calidad de sus instalaciones y su planta física. Era un colegio instalado en un sector muy residencial de la clase alta de Bogotá, la clase más pudiente, y tenía pues instalaciones, es decir, su dotación era excelente en la planta física, tanto para aulas como para dormitorios, porque vale la pena decir que todas las estudiantes éramos internas. María Gaitán, que era la directora de internas, ella pasaba y revisaba a ver si uno se había levantado cuando habían tocado la campana. Y a las 7 de la mañana tocaban la campana, tenía uno que estar haciendo la fila para entrar a la capilla. Y ahí de la capilla salíamos al comedor, al desayuno. En correcta fila. Y luego se seguían las clases. Que uno entraba a dictar clase, pero esa vez decía, llegamos un poco, o no llegaba temprano. Cuando usted llegaba, la doctora Radke ya había pasado revista a todos los salones. Si tú no estabas en el salón de clase, ella entraba y decía, niños, ¿en qué clase tenían? ¿Qué tenían hoy? En chiquitos decían, matemáticas, ¿en qué van? Y empezaba a dictar la clase para niños. Mira, yo ofrecía ir a San Monserrate, porque eso era vergonzoso que la jefe de ahí. Nunca más volvíamos a llegar tarde. ¿Por qué era tan exigente? Porque la mayoría, todas las personas, las niñas, las jóvenes que ingresaban al pedagógico, estábamos becadas. Entonces, al recibir una beca, había como una cierta exigencia de un estándar de rendimiento académico y por eso la selección, pues considero que se hacía más por el rendimiento académico que por otras consideraciones de tipo social o económico. La necesidad de una preparación concienzuda por medio del estudio continuo, consultas inteligentes, trabajos de investigación y todo esto, exige una entrega total de la personalidad. Solo el amor al niño deja reconocer al buen maestro. Yo pienso que nosotros tenemos como la conciencia de ser maestras, de la persona que va a enseñar, de la persona que va a educar, de la persona que tiene un prestigio en cuanto a su
a su nivel, digamos, y a su calidad de ser humano frente a los otros que, sobre los cuales puede tener influencia y puede tener un poder. El Instituto Pedagógico Nacional, junto con el Gimnasio Moderno, fueron los pioneros en el perfeccionamiento académico. Las asignaturas profundizaban los conocimientos de botánica, cultura general, enseñanza de la religión y práctica de la gimnasia. Completamente feliz, primero, porque era un colegio bello, todo, las alumnas teníamos todo, lo más lindo, lo más nuevo, lo más bonito, hasta los balones los estrenábamos, que los mandaban traer de Alemania. Los campos deportivos eran lindos y como me fascinaban los deportes, yo era feliz completamente. Además de que era una forma, digamos, de que no solamente tuviéramos una buena alimentación dentro del colegio, muy programada, muy nutricional, que pudiéramos también crecer físicamente con una serie de ejercicios y de posibilidades de tener prácticas de diferente orden. Teníamos lo que llamamos el deporte, y generalmente habían pues clases de básquetbol, de softball, de tenis, de voleibol, que fue también muy destacado, lanzamientos en atletismo, y además del deporte, la parte de gimnasia, que teníamos gimnasia sueca, gimnasia rítmica, algo de ballet, y tuvimos un club de gimnasia en una época. Es que se hacen los ejercicios, se hacen con ritmo exacto de la música y las marchas y bailes que se hacían allá, del folclore, especialmente de Colombia, en las danzas ella bailaba muy bien y eso le sirvió muchísimo a las niñas y el colegio tuvo un auge allá pues, importante por eso. El Instituto Pedagógico Nacional es como uno de los nodos que formaron parte de esa apuesta que tenía el país por consolidar un Estado nacional, por crear una comunidad política imaginada que se aglutinara, digamos, en torno a un ideario educativo, o sea, la educación en una sociedad que es fragmentada, que está fragmentada tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista geográfico. Obviamente, si el Estado logra llegar a todos los establecimientos, logra llegar a través de la formación de sus maestros con un discurso que muestra que él es quien aglutina y crea el monopolio de lo que es nuestro imaginario nacional, esas son las apuestas que se dan en el campo de la educación. El modelo pedagógico alemán que llega a Colombia en cabeza de la misión pedagógica alemana que encarna el Instituto Pedagógico para Señoritas, tiene como fundamento el arte y la educación física. Y dentro del arte, especialmente la música. La música se ha convertido desde entonces en un pilar de la formación del ser humano. Es parte de la tradición humanista, heredada incluso de los griegos y heredada del Renacimiento. El concepto de la música como un asunto esencial y fundamental para la formación del espíritu, para la formación de la inteligencia, para generar una disciplina que ha de ser uno de los principales pilares de este patrimonio pedagógico. Y vamos a ver canciones. Viene el Instituto Pedagógico Nacional con el profesor Rojas y ellos nos van a traer unas lindas canciones. Instituto Pedagógico en 1965, cuando cumplí 4 años y medio, entré y desde ahí empezó un proceso en mi vida total integral, que fue el proceso educativo en el IPN, en la calle 72, cuando en el preescolar las docentes le daban tanta importancia a los niños. Y a través de actividades muy interesantes como era la música, como era la danza, como eran los cuentos, los títeres, los videos cuando se podía porque eran muy escasos,
cuando se podía hacer todo, la actividad de la banda marcial, las presentaciones. ¿Cómo es que ha logrado armar este conjunto? ¿Cómo ha logrado vincular a niños de tan pequeña edad? ¿Y cuáles son las proyecciones que se tienen? El grupo musical del Instituto Pedagógico Nacional comenzó sus labores hace 12 años. Gracias a la buena colaboración de las directivas tanto de la universidad como del Instituto Pedagógico, y con la ayuda de ellos fuimos motivando a todos los estudiantes a hacerles crear conciencia de que la música es una materia muy importante y que es tan necesaria como las matemáticas. El niño necesita de la expresión y a través de la música hemos logrado eso. Otro gran aporte que trae la misión pedagógica alemana y que se encarna en el instituto es la educación infantil, la primera infancia, algo que era inédito para entonces, pensar que los niños de 4 o 5 años pudieran ir a la escuela. Se creía que empezaban su escolaridad en grado primero de primaria. Bueno, pues esa era una tradición importante, y de hecho desde en el colegio se crea el primer kindergarten en 1934, y eso hace que nosotros podamos decir es el primer jardín infantil público en Colombia, pero además con toda la pedagogía Montessori, que era una innovación que estaba extendiéndose por toda América Latina. En Colombia lo encarnamos en el Instituto Pedagógico Femenino. El jardín infantil era un mundo, era Colombia, con todas sus clases sociales. Niños de clase alta, de clase media, de clase baja, zarrapastos, lo que usted quiera, pero eran niños, y lo que nos importaba era que fueran niños. Y eran niños. Todos usaban su mismo uniforme. Eso, las filas eran enormes y estaban desde muy temprano allá. Y luego se hacía una rifa delante de todos los padres y se inscribían. Como teníamos la educación continuada, o sea, los niños que entraban a jardín seguían después a primaria sin ninguna otra razón sino de que estaban en su colegio. Y luego seguían al bachillerato y a la normal. Resulta que un día yo iba por los corredores y me dice un padre, bueno, Nelly, ¿qué es lo que usted hace aquí? ¿Qué es lo que usted pretende? Yo pretendo que los niños sean felices. Eso nomás, y yo sí. Y me dice, ¿cómo? Y el currículo, si yo soy feliz, aprendo lo que me digan y vivo feliz. Pero si no soy feliz, no aprendo nada. Entonces yo quiero que sean felices. Siempre el jardín infantil ha tenido sitios muy lindos. En la antigua 72 era una casita linda, que era la casita de muñecas, donde jugaban, un campo de arena grande, un lago para echar barcos de papel. Es decir, ha sido una fantasía dentro del conglomerado de la educación infantil en el país. Y luego nos pasamos a la 127 y siguió lo mismo. La historia del instituto se parte en dos, literalmente, con un terremoto que agrieta toda la estructura de ese hermoso palacio, de ese monumento arquitectónico, y no hay otra posibilidad distinta a demoler ese edificio. Ahí nace la Universidad Pedagógica, que ya venía desde 1955 habitando ese espacio, pero hay que reconstruir. Y entonces se pone a la tarea la universidad de buscar un espacio para el instituto, y encuentra en la 127, que en esa época había mucho campo, era mucho verde, era un espacio lleno de naturaleza, pues es el espacio ideal, de acuerdo a la concepción pedagógica también que se tenía, para traer el Instituto Pedagógico para Señoritas. Y desde entonces estamos aquí habitando este hermoso espacio, sacándole el máximo provecho para hacer un trabajo pedagógico integral como era su tradición. El proyecto de educación especial que inicia en el año de 1968, porque unos padres de familia fueron a buscar el apoyo de la doctora Irene Jara de Solórzano, hace que la universidad tenga en ese momento el grupo de estudiantes en el instituto, con el apoyo de la señorita Cecilia Bustamante y la profesora Nelly Mendoza, con el apoyo del equipo de psicología, el equipo de bienestar. Por eso se constituye en el 68 en una de las innovaciones en Colombia. Absolutamente es lo que se llama una innovación, porque no es poner al niño sentado en un pupitre, ahí,
No, es que el niño vive la vida de este colegio. Ellos los veían diferentes, pero después hicimos la integración. Entonces, los niños de educación especial en algún momento recibían alguna actividad con los otros niños. Y entonces comenzaron a verlos pues muy fácilmente, ¿sí? sin ningún problema. Pero al principio eran los marcianos. Que esa misma integración existía entre los niveles, entre los profesores de las distintas áreas y como los consejos de dirección de práctica se hacían con los profesores de la universidad en el instituto. Entonces, era una continuidad desde la universidad hasta el colegio porque ellas iban a mirar los practicantes y los practicantes se integraban con los niños y con los profesores del pedagógico. Entonces, era muy fácil la vida común. Era una secuencia educativa que empezaba a los 3 o 4 años y terminaba y a los 18 años, ¿cierto? Además, la universidad tiene una estructura muy linda, por ejemplo, departamento de biología. El departamento de biología mandaba los coordinadores de práctica a que tuvieran una línea de conocimiento desde el jardín infantil hasta la universidad. Y entonces el programa de la universidad de biología arrancaba en la preescolar y terminaba en la universidad. Esta alianza universidad-colegio es la que queremos seguir profundizando. Queremos que los maestros de la universidad encuentren en el colegio un lugar privilegiado para poder explorar, experimentar, investigar lo que pedagógicamente es hoy conveniente para este país hacer con los niños, con los jóvenes en la escuela. Los maestros de la universidad, con sus practicantes, con todos los estudiantes que se forman como los futuros maestros del país, tienen en el colegio un lugar para poder hacer un seguimiento sistemático, profundo, riguroso y serio para construir el saber pedagógico que reconoce a la universidad como líder en la formación de maestros. Estamos con mucho orgullo, con mucha alegría celebrando hoy los 90 años del Instituto Pedagógico Nacional. Toda la trayectoria, toda la historia, el significado que el Instituto tiene para la educación del país y para la Universidad Pedagógica Nacional es lo que destacamos hoy. Aquí nació la universidad, aquí nació la formación de formadores en Colombia, aquí nació, de cierta manera, la educación pública para el país a comienzos del siglo XX. Recordemos que en 1920, Betsabé Espinal, en Antioquia, en Bello Antioquia, hace el primer movimiento con 500 mujeres por el respeto a los derechos. Paralelo a eso, en 1927 se funda el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, inculcando en ellas la formación científica e intelectual de la mujer. Y la doctora Francisca Ratke decía que la pretensión era que las mujeres lideraran los grandes puestos del país. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a estudiar, digo nosotros, nuestros 8 compañeros y yo, pues había un gran porcentaje de mujeres en todos los salones, todos los cursos que habían acá, era la gran mayoría de mujeres. Para nosotros fue un poco de tensión, porque pues era muy difícil desenvolvernos. Por ejemplo, los baños, no habían baños para hombres, ¿sí? Sino habían baños para niñas, y los baños de nosotros teníamos que ocupar era los de los profesores. Pero también tuvo unas grandes ventajas, porque nos enseña a deliberar, a convivir con el género, diferencia de género. La mujer es reconocida, más reconocida acá que en otros momentos, y aquí también aprendemos a respetar aún más y a valorar aún más la presencia de la mujer en la vida social, tanto del colegio, en la familia, en el barrio y en la ciudad. Yo considero que el Instituto Pedagógico Nacional es muy importante porque tiene una formación en ciencias sociales muy fuerte para los estudiantes. Es muy fuerte, pues es realmente un colegio muy polivalente. Es un colegio que es muy bueno en artes, tiene una buena enseñanza de danza, de dibujo, en general de música.
también es un colegio que tiene una muy buena formación en biología, tiene buen material, laboratorios, ese tipo de cosas, y más que todo el carácter de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional es un carácter muy crítico, es un carácter muy pensante. Los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional son estudiantes que proponen bastantes cosas, son estudiantes que siempre buscan ir más allá del conocimiento, de ilustrarse por sí mismos. Yo creo que más que todo me ayudó y me aportó a ser más crítica y más pensante, pensarme más las cosas, cuestionar, no quedarme con lo que me dicen y ya, ir más allá de lo que me dicen, y mucho respeto hacia los demás, tener, ser igual, o sea, tener ese concepto de igualdad presente y de compañerismo y solidaridad. El gobierno nacional, los gobiernos nacionales, no solamente este, sino de para atrás, tienen que reconocer más el valor de instituciones como esta, que hicieron parte de toda esa historia de las misiones alemanas que fundaron la universidad, que fundaron el colegio. Toda esa experiencia que yo viví como bachiller pedagógico, ese bachillerato pedagógico que existía en el colegio, pues es una lástima que se haya acabado, y creo que esas experiencias hay que retrotraerlas al momento actual, mirar cómo hemos avanzado desde la Ley General de Educación del 94 a hoy y cómo podemos retomar todo lo que es el proyecto educativo institucional, el gobierno escolar, el personero estudiantil, la democratización de la escuela como institución de la democracia nacional, es decir, cómo es un laboratorio también de democracia, de participación, de opinión crítica, analítica, para formar ciudadanos más conscientes de sus derechos y de sus deberes. Que estos 90 años sean una oportunidad para que el país reconozca no solamente al colegio, sino a la pedagogía, a la escuela, a los maestros colombianos, el aporte que han hecho y que siguen haciendo a la cultura nacional. Este concepto de patrimonio pedagógico que estamos buscando en la ley, en el proyecto de ley que tenemos en tránsito en el Congreso, es una oportunidad para que el país abra sus ojos hacia la escuela, hacia los maestros, y el Instituto Pedagógico Nacional quiere poner a disposición de la nación ese proyecto y esta experiencia acumulada durante 90 años.